Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es. Las imágenes que veíamos en este momento son imágenes del traslado ayer de diferentes dependencias de los imputados por el caso de la agresión a David Ortiz. Imágenes desde el destacamento Felicidad de los Minas, desde el Palacio de Justicia también, en la provincia de Santo Domingo. Ahí está el furgón donde se les iba a conocer de las medidas de coerción. Medidas que han sido postergadas hasta el día de hoy. En la tarde de hoy se les conocerá, están aplazadas las medidas para ser conocidas en la mañana de hoy, digo en la tarde de hoy, a las 5 de la tarde. Le van a pedir, el Ministerio Público está solicitando que estas medidas sean unificadas con la de Eddie Vladimir, que está fijada para esa misma hora. Eddie Vladimir es uno de los primeros arrestados, recordarán, el primer arrestado, ese mismo que recibió la paliza, y como él fue primero, quedó como suspendido. Adelante, entonces van a pedir que lo unan. Las novedades en este caso es la integración de nuevas personas, tres nuevas personas, una mujer, dos hombres. Estos dos hombres están en la cárcel 15 de Azua y las autoridades dicen que desde allí se planificó el atentado contra David Ortiz, que al menos ellos fueron los que recibieron el dinero. Todavía eso no nos lleva a los autores intelectuales, sino que ellos recibieron el dinero que habían impartido la orden. Se trata de Lani Stephanie Pérez Reyes, es la mujer, y los dos reclusos son José Eduardo Ciprián Chucky y Carlos Rafael Álvarez Carlos, ambos condenados por homicidio a 20 años de prisión. Cumplen prisión en esta cárcel, en la cárcel 15 de Azua. Otra vez el tema de las prisiones dominicanas. Y por supuesto, en estas medidas estará Rolfi, como saben, Rolfi Ferreras Cruz, que ya las autoridades estadounidenses en el estado donde le buscan dicen que ciertamente está siendo buscado por asalto a mano armada, rebelión contra la autoridad, agresión a la autoridad y porte ilegal de armas. O sea, este joven tiene un caso pendiente en los Estados Unidos. Tenía un mes que había llegado al país y andaba acompañado, dicen sus parientes que hablaron para el Listín Diario en la edición de hoy, que lo iba a buscar con mucha frecuencia el hombre denominado, conocido como el cirujano, que es ese eslabón perdido también, que todavía no ha sido arrestado. Un hombre que también hizo vida en los Estados Unidos, donde está siendo buscado por una tentativa de homicidio muy parecida a la que le hicieron a David Ortiz, porque fue un tiro por la espalda a una persona que sobrevivió. Entonces, bueno, ahí están básicamente los últimos acontecimientos. Quiero que echemos un vistazo a algunas de las cosas que han ocurrido. Antes, por supuesto, que saludar a los que están a través de nuestro canal directamente, Teleradio América 45 o 12, dependiendo la señal de cable, a los que están sumándose a través de nuestras redes sociales y particularmente a nuestro canal de YouTube, que sigue creciendo. Gracias por estar en sintonía ahí en la esquina superior derecha, en ese punto
Rojo. Ustedes pueden suscribirse, le dan a la campanita y les avisa. Sobre todo se lo digo para las abuelas, las mamás y los papás con los que yo me llevo muy bien, porque siempre que encuentro a la gente joven se tira foto para decirme que se la va a llevar a su abuela. De modo que a esos ustedes, por favor, a los nietos, préndanle y díganle a la abuela, mire, es de aquí que ella está, porque me preguntan, ¿y dónde es que yo la encuentro? Si tienen alguna dificultad para encontrar vía directa. Lo bueno del canal es que ustedes pueden ponerlo a la hora que ustedes quieran. De hecho, una gran parte de la gente que entra a ver este programa lo hace en horas de la noche. Me doy cuenta el otro día por la cantidad de personas que lo ven, ya vamos para 1.800.000. La meta es que cuando este canal cumpleaños el 13 de agosto, el primer año del canal puesto, pero recuerden que yo no comencé en agosto, yo comencé en septiembre el programa. Entonces, que cuando sea en agosto, sea en septiembre, cuando comenzó el programa, rebasemos las 2 millones de vistas. Vamos a tratar de que rebasemos las 2 millones de vistas. Gracias a tantísima gente que es la que me da la oportunidad de comunicarme por esta vía. Por supuesto, el tema de David Ortiz tiene a este país en la mirada internacional. Uno puede encontrar reacciones en medios de todo el continente también. Incluso a veces uno ve las contradicciones de las informaciones. Hay gente que en las redes sociales aporta datos no necesariamente verificados. Ayer me llamaban con nuevos datos y yo digo, ¿y dónde lo sacaron? Ah, no, que en las redes. Las redes, sí, las redes son pistas, pero no son necesariamente una fuente para una información verificada. Por ejemplo, hay gente que ayer me escribieron que qué pasa, que nosotros no mencionamos los narcotraficantes o una probable hipótesis que ustedes saben que circula mucho. Bueno, lo primero es que la justicia no se hace por aclamación popular. O sea, no porque todo el mundo lo diga, es un hecho. No es por aclamación popular, debe tener una fuente. Y en eso también las autoridades, o sea, las autoridades no pueden decir, vamos a coger a esta persona detenida, vamos a llevarla ante el juez y le vamos a decir al juez que las redes lo están diciendo. Eso no funciona así, tienen que tener una evidencia. Entonces, en ese punto de vista, yo lo puedo entender. Ahora, claro que hay mucha suspicacia y muchas preguntas, pero lo correcto es que las respuestas que encontremos sean porque estén vinculadas a las evidencias, porque se trabaja con evidencia. Ya tienen el carro, tienen el arma, tienen el que es el gatillero confeso, hay una serie de elementos que te van conduciendo, bueno, en ese entorno. ¿Qué falta? Falta la gente que ordenó este asesinato, falta los autores intelectuales, falta saber el móvil, porque fue, por muy discutido que esté en las redes, no necesariamente eso es lo que al final fundamenta, tiene que tener un fundamento. Lo que sí uno no quiere ver es como que se regatee la verdad o que haya alguna duda, y eso tendrán que solucionarlo. Yo creo que aquí se sabe y lo sabe, creo que lo entienden las autoridades dominicanas, de que este es un caso que traspasa fronteras. Un país como el nuestro, que en el último mes hemos estado tan cuestionados con temas que tienen que ver con el turismo, por ejemplo, es importante dar una muestra de que hay un esfuerzo. Y sobre todo de que no hay impunidad, de que no se para la investigación cuando se llega a determinados puntos. Las autoridades tienen la oportunidad de decidir si quieren ser creíbles. Eso es así, y no encuentro yo una razón más poderosa que pueda alguien que esté en un cargo público y decir, bueno, yo voy a tapar esto porque no hay una razón. ¿Por qué? Porque es tu credibilidad, a fin de cuentas, la que se pone en juego. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre con este caso, pero todavía luz insuficiente. Algunas señales sí que hay que prestarle atención. Yo quisiera compartir con ustedes algunas declaraciones. Ayer, por ejemplo, fue la tía de uno de los que está ahí arrestado, y también tenemos a la abogada de uno de los reclusos que fue trasladado desde el 15 de Azua para ser investigado acá, que decía que ella no sabía. A uno le parece, mirando el entorno, que es demasiado gente. O sea, un concierto de tantas voluntades para cometer un crimen, pero bueno, quizás alguien jugó un papel incluso sin saber que lo estaba jugando. Pero habrá que determinar responsabilidad, es decir, estos son los que mataron o los que intentaron matar a David Ortiz, no es suficiente. Hay uno que disparó, otro que condujo, otro que esperó, otro que pagó, otro que hizo enlace, pero debe determinarse, y eso lo vamos a ver probablemente en las medidas de coerción y posteriormente en el juicio, qué tipo de responsabilidad tuvo cada persona. Ahí, por ejemplo, hay un joven
que estuvo acusado de 4 muertes y fue condenado a 5 años. Y hay gente que dice en las redes, ay, condenado a 5 años por 4 muertes. No, pero es que él no fue el que mató. Él tuvo un papel muy secundario, que era parte de una banda y articulado en esa banda. Pues digamos que las autoridades aprovecharon para decir, desarticulamos la banda, pero no necesariamente tuvo un rol. Entonces esto suele pasar. Cuando veo esos casos tan masivos, donde estamos hablando que al día de hoy son 11 personas identificadas, es demasiado gente para matar a una persona. El sicariato, o sea, qué tan toyoso, porque eso es ser toyoso. Puede ser quien ordenó y quien contrató para hacer una operación masiva, porque eso es masivo. Hay un autor, Mario Puzo, que dice en uno de sus libros que un secreto entre tres está seguro si dos de ellos están muertos. Yo no diría que sería tanto, pero obviamente, ¿cómo usted guarda un secreto entre 11 gente? Que sabían que era, eso no es posible. Entonces, demasiado gente, pero yo supongo que en el camino, por ejemplo, está la joven que recibió el vehículo, que dice que fue que se lo dieron. Señores, ténganle cuidado a lo dado sin motivo. Sí, porque la cosa así es tan generosa. Fíjense que eso funciona hasta para la banca. Cuando te dan intereses altísimos, como los que daba Baninter, usted tiene que dudar. Entonces, así es. Las cosas no llegan así tan bellamente. Que llegó un hombre y le dijo, quédese con este vehículo para que lo alquile. Esos cuentos así tan chévere. Ahí tienen ustedes la imagen, que es la imagen recurrente, por supuesto, del momento en que es agredido. David Ortiz, no hemos visto las imágenes posteriores cuando lo levantan, porque se supone que las cámaras siguieron funcionando. De hecho, en la publicación que hace la policía al final, que es esta, sí se ve un poquito cuando él se desmaya y se queda completamente solo. Ahí todo el mundo corrió, completamente solo. Un hombre que le asistió dio unas declaraciones, habló de este tema. Yo quiero pedir, primero voy a pedir a la tía y a la abogada, que es el video siguiente, y posteriormente tenemos el testimonio de ese hombre, porque hoy vamos a presentar otra perspectiva del vehículo en el cual fue trasladado David Ortiz hasta la clínica Abel González, donde finalmente fue operado. Carmen Castillo. ¿Y él está metido? Claro que sí, él no está metido en eso. Bueno, él es mecánico, él es bartender. Yo le pregunté a los policías, ellos simplemente me dicen que él está vinculado, pero ellos no lo acusan como de que él le hizo esto, sino porque él habla con ellos. Ellos no lo quieren decir porque es que ellos se conocen del barrio, aquí, ellos toditos, los muchachos, toditos son muchachos, son de la caoba, de todito. Los policías de la caoba lo conocen a él. Entonces, Bella Brea y el del imputado es Carlos Rafael Álvarez. Aquí porque él no tiene ningún tipo de vinculación con este caso, que él no sabe absolutamente nada. Ellos simplemente me dijeron que lo trajeron a fines de investigarlo, de hacerle preguntas para tratar de ver, porque los señala, al parecer, algunos de los que ya han sido arrestados por el proceso, pero no me dijeron más nada. Edith Febles, La Cosa Como Es. Sobre el hombre que ayudó a David Ortiz y que lo condujo directamente hasta la clínica, que dice que superó los 160 kilómetros por hora en algún momento y que, bueno, se arriesgó porque era un hombre que le acababan de disparar y él salió solo. Habían vehículos cercanos, él rompió todo, él salió, chocó su vehículo con otros dos, se abrió paso y lo llevó. Eso fue crucial y lo ha dicho, por ejemplo, lo han dicho algunos especialistas, que esos primeros momentos para recibir los primeros auxilios son vitales. De hecho, hoy vamos a conversar con un reputado cirujano en República Dominicana y que trabaja justo en la clínica Abel González, aunque no estuvo vinculado a este proceso porque él trabaja el área cerebral y no era necesario, pero sí hablar un poco como médico y como experto de lo que significa para una persona esos primeros momentos que dicen que son vitales, crucial para que él sobreviviera. Lo han dicho donde ha sido llevado. Y bueno, él ha estado dando entrevistas. Yo creo que la crónica más completa de esos momentos que se vivieron, que he visto hasta el momento y se la recomiendo, es la del periódico El Caribe del día de hoy, que él cuenta ahí cómo en algún momento David se iba desfalleciendo. Él le hablaba, lo mantuvo hablando. Yo quiero recuperar ese video que está en pantalla para que le escuchemos, porque tiene audio, él conversando donde cuenta. Ayudó a David, o lo pueden pedir a ver, porque sí que tiene un corte con él. Me pueden decir, tiene audio. Vámonos con el video. Choc, entrarle a tiro ahí, mira cómo. Ahí, señores, ahí.
delante de nosotros, y ni un seguridad, ni nadie, ni nada. La seguridad de él, una mierda. Es cuando con su prenda aquí lo llevé, choqué toda la guagua, ¿qué importa? Un país como este se merece un héroe como ese, señores. Y mira cómo hacen eso. Ah, señores, Dios mío, qué países que tenemos. Recuperemos este país, es un abuso. Son imágenes en la que, a las que hemos accedido por primera vez, mostrando de cómo quedó el vehículo y de esta otra grabación, porque había circulado una donde él estaba con las prendas, no así con la ropa y demás. Él llegó a la clínica, ha contado varios detalles. Hay que decir que había vivido una experiencia parecida, porque hace unos 4 años fue agredido también a tiros. Recibió 3 disparos y dice que él tuvo que salir por su propio pie a pedir ayuda, que entonces como que ya tenía esa idea. Dice que la gente no se paraba, porque fue ahí en la avenida Bolívar, casi Churchill, donde en un negocio que hay, un restaurante, donde fue herido a balazos. Es el propietario de instituciones de bancas deportivas, instaló de la primera, fue a ese lugar, le dieron 3 tiros mientras estaba sentado esperando unas personas para una reunión, y él tuvo que salir a la calle a pedir auxilio y herido, nadie se detenía, casi se pone frente a un vehículo, y esa persona le llevó a un centro médico, que fue el que le recomendaba a David Ortiz y que David había rechazado. Esto es una historia al margen, porque lo que cuenta, por ejemplo, en el Caribe, es toda la historia de lo que fue ese caminar con este paciente. Y obviamente la gente se pregunta y quiere saber cómo ocurrieron los hechos. Yo quiero resumir el número de apresados. Tenemos todas las imágenes, quitando solo una que nos falta, que es la de uno de los detenidos, que es de los arrestados, hoy lo conoceremos, Cid, que ya estaban en el 15 de Azua. De ese solo hay uno, que es el recluso José Eduardo Ciprián Lebrón, condenado a 20 años de prisión. Entonces, hay un BTR que se llama BTR Apresados, ahí lo podemos ver, vámonos con esto. Alguien me mandó una fotografía de este recluso que es posterior, me decía que esa es la fotografía de la cédula. Agradezco porque me la mandó por la cuenta de Instagram, pero ya esto estaba hecho. Quiero decir que él se ve incluso poco distinto, ya tiene unos años más. Esa fotografía es una fotografía de sus documentos de identidad, donde generalmente nosotros no nos parecemos a cómo somos. Pero bueno, Rolfi Ferreira Cruz, que fue el gatillero, es un joven de Mao, de una comunidad de Mao. Su padre se lo llevó a Estados Unidos hace aproximadamente 4 años. Se lo llevó como se llevan los dominicanos y dominicanas a sus hijos, con la idea de que se superen, con la idea de que les va a ir mejor. Pero dice su abuela, y con mucho acierto, que a veces en ese país, o cuando la gente sale con esa idea, en el camino se pierde. Fue lo que le pasó. Este joven se perdió en el camino, comenzó a delinquir en los Estados Unidos, tanto que está vinculado no a uno, sino a varios asaltos, a robos, que lo hacía de manera sistemática, rápida, con otros jóvenes. Parece que se extravió. 4 años fue
fueron suficientes para que cuando regresara al país sus vecinos no le recordaban cómo él era cuando se fue. Tiene 24 años de edad, ha sido confirmada que es la persona que está siendo perseguida en los Estados Unidos por los cargos que se le imputan, entre los que cuenta asalto a mano armada. Hizo amistad probablemente con la gente que estaba vinculada al tema del delito y demás, porque su eslabón al parecer es alias El Cirujano, un hombre que todavía está prófugo, pero me llama la atención que en la declaración que da su abuela al periódico Listín Diario le dice que él lo iba a buscar a cada rato El Cirujano. Quizás se le pudo presentar una fotografía, la misma que la policía ha presentado, y es posible que sea la misma persona. La abuela dice que ese día salió a arreglar un motor y que después no volvió, y ya miren ustedes dónde está. Está preso. Y bueno, dicen que la vida no tiene precio, no importa cuál vida sea. Puede ser la vida de un famoso, la vida de un pelotero, la vida del papa o la vida de un barrendero. La vida de cada uno es sagrada, es tu vida, eso no se compra. No hay una vida que usted pueda ir. El más rico de los mortales humanos dice, yo voy a ir a un supermercado y voy a comprar una vida. Hay una reflexión que en ese sentido hace Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. De hecho se llama así. ¿Cuánto cuesta una vida? Entonces, ahora encontramos gente que dice, no, porque cuánto se da por tal, no hagan eso, no calculemos, la vida no tiene precio. No obstante, ese hombre que está ahí piensa que si mata a uno que no sea David Ortiz, probablemente es un atenuante. Ustedes saben, él dice, si es a David Ortiz, puede estar en mayor riesgo, de modo que cambia su versión y el día de ayer, cuando estaba preso en el destacamento de Felicidad, que le llaman Felicidad, que eso de Felicidad no tiene nada, por las rejas de la celda le voció a los periodistas que había sido un tiro al hombre equivocado. Dijo que no era David Ortiz, pero no dijo a quién era. Vamos a escucharlo. ¿A quién fue? ¿Cómo es? ¿A quién fue? ¿A quién? ¿Y a quién era? ¿Y a quién era? Edith Febles, la cosa como es. Dice que era otra gente, pero no dice quién. Vamos a ver las imágenes del momento en que da el disparo. Resuelto, según esas imágenes que ha suministrado la policía y la Procuraduría General de la República en rueda de prensa, la tenemos, es el disparo contra David Ortiz. Él atraviesa todo el escenario, va entrando, mira el círculo rojo, lo ponemos de nuevo otra vez, ustedes verán. Esta es otra perspectiva, aquí viene él, esta es, y se va por cuando le da. Pero hay una, cuando comienza, y ustedes miren cuánto atraviesa, miren cuánto tiene él que pasar por entre la gente, va y hasta que llega a donde está David Ortiz. Ahora dice que fue confundido, como si eso, piensa él, fuese un atenuante. Así confundidamente lo iba a matar. Vámonos a la pausa, estamos regresando de una vez. Me gustaría que ustedes tengan sus opiniones, la pueden decir. ¿Qué piensan ustedes de eso que él dice que fue confundido? ¿Y qué piensan de esa investigación? Al final de este programa, cuando esté casi finalizando, me gustaría leer algunos comentarios de la gente que está en el chat en vivo a través de mi canal de YouTube.